Desde afuera, todos los pierogi parecen iguales, pero la diferencia está en el relleno. La variante tradicional, con requesón y papa. Algo más sabrosa, con carne de caza y hongos. O los más vistosos, bañados en chocolate y rellenos de frutillas. En el restaurante Maguilo de Cracovia, el chef Andrei Ileshko elabora los pierogi dejando volar su imaginación. Puede hacerlos tanto dulces como salados. Los pierogi no necesitan guarnición, tienen masa por fuera y un relleno. Para un almuerzo es más que suficiente. También se los puede preparar con fruta para el postre. Hoy el restaurante Maguilo prepara los mejores pierogi de Cracovia. Es el actual campeón del Festival de Pierogi, donde cada año compiten unos 15 locales gastronómicos, en parte presentando exóticas creaciones. Originalmente los pierogi eran una comida para gente pobre, ya que se los podía rellenar con ingredientes simples. Lo más común era usar papas, ya que los campesinos podían cultivarlas durante todo el año. O también requesón, elaborado con la leche de sus vacas. Mezclaban las papas con el requesón, luego envolvían todo con una masa y ya estaban listos los pierogi. Actualmente se los considera el plato nacional y son elaborados en todo el país. En el monasterio dominico de Cracovia está enterrado el hombre que, según la leyenda, popularizó los pierogi en todo el país, San Jacinto de Polonia. Fue el primer monje dominico del país y en el siglo XIII dejó atrás Cracovia para misionar por la región de Kiev, en la actual Ucrania. Allí Jacinto realizó un milagro y en agradecimiento los campesinos le ofrecieron pierogi. Jacinto quedó encantado con el sabor y llevó la receta a su monasterio de Cracovia, donde fueron muy bien recibidos por sus hermanos de orden. San Jacinto también alimentó a los pobres con esta comida. Por eso en Polonia también se lo conoce como San Jacinto con los pierogi. Su estatua es el trofeo que se entrega en el Festival de Pierogi. Andrei Ileshko preparando la masa. Primero mezcla la harina con los huevos. Agrega sal, aceite y agua. Luego lo aglutina todo bien. Es muy importante no usar demasiados huevos. De otro modo, la masa se pone dura y los pierogi no están buenos, sin importar lo rico que esté el relleno. El relleno se agrega sobre la masa ya extendida. Luego se cortan porciones cuadradas, fáciles de unir por los bordes. Los más avanzados también pueden probar formas redondas. Los pierogi se hierven en agua durante 10 minutos. Por último, se recomienda pasarlos por la sartén para mejorar el gusto. La firma Ampol de Cracovia elabora la masa en forma industrial. La empresa familiar produce 8.000 envoltorios al día, abasteciendo a restaurantes de la zona y del extranjero. El relleno de los pierogi, ya sean dulces o salados, siempre se agrega a mano. Según un dicho polaco, para que salgan bien los pierogi necesitan del contacto humano. Los pierogi son muy populares en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Occidental, como Inglaterra o Irlanda, en cualquier lugar donde haya muchos polacos. Amamos nuestra comida y por eso nos la llevamos. Pero la pasta rellena no se elabora únicamente en Polonia, también son populares en otros países. En Alemania se los conoce como Maultaschen y en Rusia como Varenike o Pelmeni. En Italia se los llama ravioli, la versión polaca también es muy popular entre los turistas de Cracovia. Están deliciosamente rellenos, son crocantes, tienen gusto a mantequilla. No tengo nada que objetar. Están muy ricos, pedí pierogi con espinaca y queso y el sabor es una maravilla. Una nueva tendencia son las llamadas pirogarnias, como el Sapieczek en Cracovia, donde los pierogi son el plato estrella. Aquí se ve que en Polonia la comida se considera una porción de la patria y debería ser tan rica como la que preparaba la abuela.